¿De quién es la culpa? ¿Mía o de usted? Mi hija no puede ser condenada al infierno en vida, porque infierno es la unión contigo. Rosario será mi esposa. No me pidáis que os aleje de mí. Os hablo como emir del último reino musulmán de la península. Pero no busquéis resignación en mi corazón, ni nostalgia de esplendores perdidos. Al contrario, la ambición de un futuro más próspero para Granada inspira todas mis decisiones. Grandes son los retos que nos aguardan. Volverán los días de gloria, os lo prometo. Y en ese camino me acompañará mi esposa Zoraida. Nuestra hija ya tiene una persona de referencia masculina. Lamentablemente apenas está. ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Esto! ¡Todo esto! ¡Toda esta mierda! Por supuesto, ha sido idea solo mía. Solo porque te has ido de casa. ¡Ido! ¡Yo me he ido! Responsabilidades parentales. Tú me has echado, Vera. Me has echado a la no calle. No tengo tiempo. Una mañana de lunes. Para mi ex marido. Todo esto es tan incómodo para mí como para ti. ¿Por qué tendría que ser incómodo para mí? Intentemos llevar esto de una manera sensata, de hombre a hombre. ¿Cómo deberíamos llevarlo si no? Apúntate. Mi lugar no está aquí, sino en el campo de batalla, junto a mis hombres, junto a mi hermano. No podéis arriesgar vuestra vida por una conquista. Sois el emir. Decidme, ¿por qué si soy soberano he de llenar de oro las arcas de otro reino? Van a ser muchos los que se opongan, empezando por Badil y su madre. Por eso os necesito aquí. Seréis mi mano derecha. Y si algo me ocurriera, vos asumiréis la regencia. ¿Qué habría de ocurrir? Ningún hombre conoce los designios de Alá. Mi reino se hubiera entregado por una sola hora más con vos.